Hello, hello, how are you today? Hello, my dear. Hello. Antonio, good evening. Claudia, Fatima, good evening. How are you today? I am fine. Okay, very good. It's good to have you here in class. Okay, I congratulate you because I know that it's Thursday and maybe you're tired, but you're here. So it's good to know that. Okay, my dears, today we are going to continue with the section number 4. Okay, we expect to finish, if not today, next Monday with the last class. So for today, of this unit, right, of this section, and then complete section 5. So let's see. I want to share with you my platform, Yes, that's the platform I want to show you. Okay, for today we are in 4.3, some and any, count and non-count nouns in a conversation. So you have a video in the platform that you can go and play as much as you can to listen, to speak, to practice. So it's going to be nice that you go there. After that exercise, you have the knowledge check. In the knowledge check, you have to choose an option. For example, number one says, the store, Amanda says, the store doesn't have any potato salad. And Adam says, well, we have potatoes. So let's make, and then you choose an option, and the option some, right? Because that's the right answer. So that's the way you will go through the whole exercise 4.4, and then you complete it, please, this weekend. Then we move to, this. It says by the end of this class, you will learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you will practice a conversation, which is cultural in some differences that may be in food. So here you also have a video. What do you have for breakfast? Okay, so since we already practiced the vocabulary about foods, about healthy food, I want you to please go and continue practicing with this video. And then we will get to 4.7, lesson objective, that says, by the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency. That is the class that I think that we are going to complete. If we cannot complete today, we are going to complete by next Monday. And then basically you have a video, a practice to listen, and then you have the knowledge check. In the knowledge check, basically you have to unscramble the sentences and write each sentence in the correct order. So you have to put it in order. And finally, you go to a 4.10 lesson objective. Then the article is about special food. In this case, what you have to do is to read the article and then discuss and then try to find the answers to the questions that appear later in the exercise that is of multiple choice. Okay? Selección múltiple. You have to choose the correct word regarding to Chinese tangerines, Jewish apples, Greek basilopita bread, grapes, cake, Japanese cake, black-eyed peas, and so on. And then you continue until, let's see, it's moving around. Okay, it doesn't want to go. Okay, but basically this is the knowledge check. And then after completing this, you get to 5.0 lesson objective, which is what we are going to work next week. Okay, let's go to my presentation. Vamos a ir a mi presentación. And for today, I want to share with you the modifiers, a, an,
some, any, okay? Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, great. So, it says, a means un, uno, it's singular, and we use a when we have a consonant sound. For example, there is a bottle on the table. Okay, no problem. Bottle starts with a consonant here, so there is no problem with the sound. But we need to use an when we have a vowel sound. There is an apple on the table. I need to add the N because the next word starts with a consonant, a, apple. Okay? I use for positive or affirmative sentences, I always use the word some. There is some cheese in the fridge. Okay? Hay algo de queso en la refrigeradora. For negative sentences, you use any. Any can be used for negative sentences and also for questions. There isn't any cheese in the fridge. Esto es lo contrario, ¿verdad? No hay nada de queso en el refrigerador. Any. Is there any cheese in the fridge? Y aquí sirve para decir, ¿hay algo de queso en el refrigerador? ¿Verdad? ¿Hay algún queso, verdad, en el refrigerador? Entonces, en conclusión, some, todo el tiempo lo vamos a utilizar para affirmative sentences. Any puede ser para negative sentences y for questions. Okay? So, let me show you this. Veamos acá. Affirmative, you can use a, an, the countable plural some, and also you can use the uncountable. It's some también se puede utilizar con nombres que se pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, let's see, some apples, algunas manzanas. Please bring some apples from the supermarket. Por favor, trae algunas manzanas del supermercado. But the apples, I can count. I can say 1, 2, 3, 4, 5. But I can say also, please bring some milk from the supermarket. Milk is uncountable, right? Because you need to use a measure in order to establish an amount. Okay. Some también puede ser para uncountables en el caso de la leche, ¿verdad? Usted tiene que medirlo en botellas, en tazas, en litros para poder determinar cuánta cantidad tiene, ¿verdad? Porque no se puede contar per se como el caso de las manzanas. Entonces, en ambos casos, for countable or uncountable, you can use some. In the negative, an, always you can use an, any for plural countable, and any for uncountable. Questions. For questions, I use an, any for plural countable, and uncountable. But there are some exceptions. Hay algunas excepciones. Cuando yo quiero ofrecer algo, por ejemplo, le digo, would you like some coffee? ¿Le gustaría un café? I say, would you like some coffee? Can I take some water? ¿Puedo tomar agua? Pero agarrar, ¿verdad? Can I take some water? Or why don't we eat some fruits? ¿Por qué no comemos algunas frutas? Entonces, estas son las únicas excepciones en donde utilizamos some para preguntas, pero únicamente es en el caso cuando we offer, ofrecemos, we ask for, pedimos, or we suggest, sugerimos. That's the only exceptions. Here I have another definitions. Aquí les traje otras definiciones. Por ejemplo, ya vamos enfocándonos a lo que está en la plataforma, que es some y any. Some is generally used in positive or affirmative sentences. There, for example, there are some flowers in a vase on the table. He needs some medicine. I can use also some when I was saying, like I was saying previously, the exception to the rule is that some can also be used in questions. If you are offering something to someone or asking for something by thinking that the answer is going to be yes,
or you expect or you hope that this could be a yes answer. For example, would you like some coffee? And you expect that I say, yes, please. Okay. Any, I can use any for negatives, for questions, and for affirmatives. Okay. If you see, some is not used for negatives. Si usted se fija, some no lo utilizamos para negativo, ¿verdad? No aparece el símbolo negativo acá. En cambio, con any tenemos negative, questions, and affirmative. And it says that any is generally used in negative sentences. There aren't any students in the school. No hay estudiantes en la escuela, o no hay ningún estudiante en la escuela. I don't want to drink any fruit juice. No quiero tomar ningún jugo de frutas. Okay? Any is used in questions. También se usa en preguntas. Do we have any bread in the house? ¿Tenemos algo de pan en la casa? He hasn't received any emails yet. Él no ha recibido ningún correo todavía. And here the exception to the rule is that any can only be used in positive sentences if it's used in conjunction such as if and whether. Will always help you if you have any problem or troubles. Vean, aquí hay una excepción a la regla. Dice que podemos utilizar any con positivo, pero si utilizamos el condicional if, que es si. Si tal cosa ocurre, entonces, ¿verdad? Y la oración dice, will always help you if you have any problems or troubles. Siempre te ayudaremos si tienes algún problema o dificultades. Okay? So that's the exception to the rules. Okay, here I have some examples. For statements, for plural nouns, you say, I have some cookies. Claudita, do you have a question? Sí, teacher. Entonces, any, si lo buscamos así como traducción única, ninguna, le no puede, es así. Le puede resultar como ninguno, alguno. Uh-huh. Y le puede sonar contradictorio porque usted va a decir, ¿cómo es que es ninguno o alguno? Pero es que depende del uso, ¿verdad? Ajá. Okay. Entonces póngalo solo por curiosidad cuando terminemos la clase y se va a dar cuenta que le da como varias definiciones. Uh-huh. Pero usted tiene que saber que con negativo significa ningún, ¿verdad? En pregunta uh-huh. es ¿hay algún o algo de? ¿Verdad? Okay. Y en el afirmativo ya vimos que es solamente cuando utilizamos el condicional if, ¿verdad? De lo contrario, en positivo casi no se usa, porque para okay. positivo está some. Some. Sí. Okay. Okay. Thanks. Very good. You're welcome. Okay, en los statements o en las afirmaciones, ¿verdad? Con plural nouns, I have some cookies. Tengo algunas galletas. Pero también puedo utilizar some con aquellos elementos que son uncountable. Es decir, no los puedo contar a menos que le ponga una unidad de medida, like the water, como el caso del agua, ¿verdad? I need some water. Necesito algo de agua, ¿verdad? Necesito agua. Y no especifico cuánto, ¿verdad? Recuerden que el agua se puede medir by bottles, glasses, or galloons, for example. Negative. I don't have any cookies. No tengo nada de galletas. No tengo ninguna galleta. I don't need any water. No necesito nada de agua. Ninguna. En este caso es nada de agua, ¿verdad? For questions. Vea cómo van las preguntas. Do you have any cookies? ¿Tienes alguna galleta? ¿Algunas galletas? ¿Verdad? Do you need any water? ¿Quieres algo de agua? ¿Quieres agua? ¿Verdad? The note says that with questions in which we expect the answer to be yes, we can use some instead of any. Solamente en las preguntas que nosotros creemos que nos van a responder que sí, podemos utilizar some en lugar de any, ¿verdad? Y ese es el caso cuando ofrecemos algo o pedimos algo, ya vimos, o sugerimos algo, ¿verdad? Por ejemplo, could you please give me some bananas? ¿Me podrías dar algunas bananas?
Entonces, la persona que hace esta request, esta solicitud, or asking for, is asking for, o está pidiendo, espera, ¿verdad?, que la respuesta sea yes, yes, here you are, sí, aquí tiene, here you are, some bananas. Ok, in the notes too, it says, some common uncountable nouns include, algunos nombres que son uncountable, que no se pueden contar, son coffee, because you have to measure by cups, food, because you have to measure by type of food, if it's pounds or what type of food is. Help, ayuda. I need much help, necesito mucha ayuda, but you cannot determine exactly. Homework, tarea. Maybe I can say later, I have two assignments. Tengo dos tareas, assignment, es en la forma como las medimos. Pero homework is uncountable. Information, milk, money, paper, rice, salt, soup, sugar, tea, time, and water. For example, you can say, teacher, but why you say that money is uncountable? Yes, the money, el dinero como tal, es incontable. No sé cuánto tengo. Entonces, tengo que trasladarlo al valor moneda, ¿verdad? Entonces, yo digo, I have $1 in my pocket. I have $2 in my purse. I have $10 in my bank account. Okay? So you can translate or move into or change or convert into a unit of measure that can be dollars, can be colones, can be soles, okay? Pero no puedo decir tengo dos dineros en el banco o tengo tres dineros en mi bolsillo. No, ¿verdad? Por eso es uncountable. Okay, in the example it says I don't need any money because I'm going to bring my lunch to school. Vea, no necesito ningún dinero porque voy a llevar mi comida a la escuela. Entonces, si se fija, any money, ¿verdad? Y es una oración negativa. I don't need any money, ¿verdad? Because I'm going to bring my lunch to school. So, money is uncountable. Y estoy usando any. Okay, very good. Before we go, antes de ir al ejercicio, quiero repasar un poquito más. Okay, here. Some. De nuevo, ¿verdad? So, esto es just reaffirming the rule. Esto solo es reafirmando la regla. Some is generally used in positive or affirmative sentences. For example, I asked her to lend some money. Le pedí que me prestara algo de dinero. Some can be used anywhere in a sentence. Vean que some se puede utilizar en cualquier espacio en la oración. It can be at the beginning, in the middle, or at the end. Puede estar al principio, en medio o al final. Vean, aquí en el primer ejercicio, some money está casi al final, pero está, digamos, en medio. En cambio, in the second exercise, example, sorry, it says, some of my friends can speak English well. ¿A dónde está ubicado? At the beginning. Some of my friends can speak English well. Algunos de mis amigos pueden hablar inglés muy bien. The exception, some is not generally used in questions. Normalmente some no se usa para preguntas. Solamente en las excepciones que ya hemos venido mencionando. Some can also be used in questions if you are offering something. Si usted está ofreciendo algo. Would you like some water? Would you like some coffee? Would you like some cookies? Or asking for something by thinking that the answer is yes. O cuando usted pide algo, pero asume que la respuesta va a ser sí. May I have some water, please? May I have some coffee, please? Okay. Would you like some coffee? Vea, esta es la petición, ¿verdad? Cuando yo lo pido. Some can be used with uncountable and plural countable nouns. Vean. Puede ser utilizado con countable nouns. Or with uncountable nouns. For example, he made some mistakes. Él cometió algunos errores. Okay, that's some. Any.
any is generally used in negative sentences. I will not see him anymore. No lo voy a volver a ver más. Cuando estamos enojados con el novio. I will not see him anymore. Nunca más lo voy a volver a ver. Exception to the rule. Any can only be used in positive sentences if it's used with conjunctions. Lo que le decía, ¿verdad? Solo puede ser utilizado en oraciones afirmativas cuando va una conjunción, como el caso de if. Such as if and whether. Estas dos se llaman conjunciones. Will always help, en la misma oración que ya les había presentado. Will always help you if you have any problem or troubles. Any can not be used at the beginning of the sentence. En el caso de any, no va nunca, o sea, nunca va al inicio de la oración. Any is used in questions. Any se utiliza para hacer preguntas. Are you allergic to any medicine? ¿Eres alérgica a alguna medicina? Any can be used with uncountable and plural countable nouns. Igual puede ser utilizado con uncountable o con countable nouns. You can borrow any books of me. Puedes tomar prestado cualquier libro de los míos, ¿verdad? Okay, very good. Now is your turn to practice. Ahora es su turno de practicar. I will take a picture of this and I will send you to the group. What I expect from you is that you can work in pairs and that you can try to solve as many questions as you can. La idea es que trabajen, lo voy a poner en parejas, porque somos pocos esta vez, y que ustedes puedan responder la mayor cantidad posible de estos ejercicios. I'll give you 5 minutes, the most, for you to discuss and decide which is the right answer. And then, if we are, let's see, if we are 10 participants, it means that we are 9 people, not counting me. So you will have like 15. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, we can take at least 2 questions per participant. Podemos hacer 2 ejercicios por participante a la hora de presentarlo en la plenaria. But in the groups, I need that you can share, that you can discuss, and that you can speak and use the words some, any, that we have been working with. Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Do you have a question? ¿Tienen preguntas? No. Veo 2 manitas. La manita de Claudita estaba levantada. Ok. Lino, ¿tiene algo? Pero la mía se quedó levantada. Sí, se quedó levantada. Ok, Lino, ¿tiene preguntas? Yes, good evening. Good evening, everybody. Lino. Good to have you here. Ok, I'm going to start in the class. Could you please send the picture, please, in the group? Yes, I'll send you, of course. Le voy a mandar esta, que es la que está más, me parece a mí que es la más completa, pero ustedes me dicen. Okay. De todas maneras, al final de la clase le voy a mandar todo, pero ahorita le voy a mandar solo lo que van a ir necesitando para contestar las preguntas. That's right. Okay, very good. Let me see. Creo que esa es la más, y esta. Okay. Let me try. Okay, let's see. Okay, please let me know if you already have it. Me confirman si ya tienen el ejercicio. Más los 2 recuadros donde aparece todas las reglas.
Do you have it? Yes? Yes, I have. Okay, very good. So I will send you to the breakout rooms and I will visit you to see how you are advancing, or just in case you have any question for me. Okay, very good. Claudita, teacher, sí, entendí que lo que tenemos que poner es si es some o any. Sí. ¿Verdad? Sí. Vale. Pero me pierdo porque hay unas que piden dos respuestas. En algunos puede ser some y en otros pueden ir mezclados. Some, any. Pueden ir los dos en una sola. Sí, o pueden ir los dos en una sola. Uh-huh. Ok, ok. Solo es que verifique la regla. Primero si es una oración afirmativa, si es una pregunta. Sí, eso, básicamente. Okay, very good. Thank you for asking. So let me divide you in breakout rooms. So since you are 8, we will need 4. Okay, very good. There you go. Ahí sería, he doesn't have any pens. But I have some pens. Dice, él no tiene ningún lapicero, pero yo tengo algunos. Dice. Algunos, son. Sería. Our teacher... did not give or teacher didn't give us. Give us. Or teacher didn't give us any homework yesterday. Yes. Uh-huh. Nuestra maestra no nos dio ninguna tarea ayer, o sea, están libres, ¿verdad? Y some significaría algunos también. Algunos, pero acuérdese que some, según la regla, solo se usa para oraciones afirmativas. Afirmativas, ajá. Y solo se usa en preguntas cuando usted va a ofrecer algo y espera que la respuesta sea sí. Sí, ok. Y de ahí el any se utiliza para preguntas y también para negativos. Okay. Y el any es excepción en oraciones afirmativas solo cuando utiliza, por ejemplo, if, que era la excepción a la regla. O sea, es un poco, any es como, digamos, lo opuesto a some, por decirlo así. En uso. If you don't have any questions, I will go to the other group because I see you're practicing. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Aquí sí, no sé, son... No, es pregunta. Según la regla, pregunta es any.
Any library cards. Sí. Sí, más. Sí, ¿verdad? Es, ajá, any. Entonces las cinco sería. Pero dice, pero hay dos partes de esta. No, they don't have. Entonces. Any también. Sí, aquí el, sí sería any, pero aquí sí tengo duda en las cinco. Está confuso esto, teacher. Hi, my dears. No, I think that Marta is right. Yes. Or Claudita, I don't know. I'm sorry, I'm confused. Voices, my dears. But the truth is that both are any. Do you have a, let's see, no, number five? Five, correct. Yes, do they have a... Do they have any library cards? ¿Tienen algunas tarjetas de librería? Entonces sí, sí es any, ¿verdad? Sí, no, they don't have any. Ah. Recuerden que el some solo se utiliza para oraciones afirmativas. Uh-huh. Y eventualmente, a manera de excepción, se utilizan preguntas solo cuando usted ofrece algo. ¿Sí? Would you like some coffee? Would you like some water? De lo contrario, no se usa para preguntas el some. Entonces, okay, es el any para any, siempre. Y any para negativo. ¿Sí? Uh-huh. Y solo any, si es para ofrecer, entonces es some. Ajá, sí. Uh-huh. Porque si le decimos any, entonces no queremos que nos pida. Ah, exacto. No quiere ningún café. Exacto, no le quiere dar. Ajá, pero aún así se puede. Any también se puede usar en preguntas. Recuerden, pregunta y en negación. Y en negación. Sí, la excepción es some. Some solo es para oraciones afirmativas y se usa en preguntas solo cuando está ofreciendo algo, ¿verdad? Y, o cuando usted pide algo y espera que la respuesta sea sí. Por ejemplo, la respuesta sea así. Can I have some candies? Yo la veo comiendo dulces y le pido. Can you give me some candies? ¿Me puedes dar dulce? Porque yo tengo confianza y sé que no me va a decir que no, ¿verdad? Me va a, seguro que me va a decir que sí. Solo en esos yo casos. Por eso a veces les digo que no. Todo el mundo espera que le digan que sí. Y la reacción es, abren los ojos de... ¿Así? ¿Qué me hiciste? Sí. Y algunas se lastiman de por vida. Conmigo no. Ay, qué bien. Ok, very good, ladies. Okay. I will thank go. Thank you. Ok, see you later. Okay. ¿Algún interés? Wow. Okay, la siguiente es I about milk and some milk sugar and some sugar, ¿verdad? Las dos son some, ¿no? And some, sugar at the supermarket. Ajá. La 14 es segunda. Sí, sería do you have a any coins for the bus? Mm-hmm, cabal. Y la siguiente, la literal B, no, I don't have any. ¿Cómo es negativo? Any. Sí, exacto. Any, yeah. Great job. Very good job. Muy bien, va muy bien. Gracias. I'll leave you. I'll go to the other breakout room. See you later. Okay. Adiós. They don't have. Affirmative. They don't. Las cinco. They have. Do they have? Fíjese que esa es una pregunta, pero pareciera que es. Do they have? ¿Tú tienes? Any. Do you have any library cards? Any, ¿verdad? Sí, las dos son any, porque acuérdese que any se utiliza para pregunta y para negativo. Uh-huh.
Some solamente se utiliza para pregunta en casos excepcionales. Cuando yo le pido algo, pero tengo la certeza que usted me va a decir que sí. Digamos, yo lo veo a usted tomando, comiendo dulces y le digo, Lino, can you give me some candies? Entonces le estoy pidiendo dulces, porque tengo la certeza que me va a decir que sí, ¿verdad? Solo en esos casos puedo utilizar el some para pregunta, pero de lo contrario es any. Any para preguntas y any para negativo. Ok. Uh-huh. Yes. Thank you. Okay. Which number are you working with? ¿Con qué número están trabajando ahorita? Con la 6. 6. Okay, very good. I'll give you a couple of minutes and then we go back to the breakout room. No se preocupen si no las terminan todas, ¿verdad? Porque puede ser que no logren, pero por lo menos para que hagan una y una, ¿verdad? Okay. So, keep advancing. Okay. Avancemos. Okay? Sí. Okay. Thank you. Son en la 13. Ajá. Son porque ahí van dos. Ahí sí. Las dos serían some. Remember that this is an affirmative sentence. Esa es una oración afirmativa, ¿verdad? Ajá. Teacher, sí, las dos son some. I bought some milk and some sugar at the supermarket. Compré algo de leche y azúcar en el supermercado. Teacher, yo tengo duda eso del el countable y el no. ¿Y cuándo es que vamos a usar? Digamos, cuando no puedo medir algo, o sea. Ah, bueno, cuando. Ocupar some. No, a ver, el some, aquí no se preocupen mucho por el uncountable y countable. Some se puede utilizar para ambos, para countable y uncountable. ¿Va? Esa es una primera respuesta. Pero aquí lo que determina si es some o es any es el tipo de oración que es. Afirma. Recuerde que some solo se utiliza para oraciones afirmativas. Okay. Y solo en excepciones cuando vamos a pedir algo de lo cual creemos que la respuesta va a ser sí, que no nos van a negar, solo entonces utiliza some. Por ejemplo, would you like some coffee? ¿Te gustaría algo de café? Si hago la pregunta. O si yo le pido a usted, may I have some candies? La veo comiendo dulces y le pido dulces y le digo, can you give me some candies? Porque sé que su respuesta va a ser sí. Solo en esos casos excepcionales yo puedo usar some con preguntas. De lo contrario, siempre es any para preguntas y any también para oraciones negativas. Okay, very good. So let's advance, avancemos un poquito más. Probablemente no completen al 100%, pero con por lo menos una o dos que puedan hacer cada una, that's okay. Because of the time. Okay. Okay, my dear, see you later. Sí. Ah, 4.6. ¿Y usted por dónde va? Creo que me quedo en la 3 y algo. 3 y algo. Sí. Ah, ok. Pero como yo no voy haciendo los ejercicios de la... Y nadie lo va haciendo. Sí, eso estaba viendo. Uh-huh. Ay, como nadie lo va haciendo, yo tampoco. Está bueno. Para practicar, sí. Sí, sería bueno hacerlo, sí. Pero es que como en el tiempo libre ha tocado avanzar. Ese es el problema. Así es. Entonces no he podido practicar. Ya viene el fin de semana, ahí. No, yo el fin de semana, bueno, el sábado trabajo de 9 a las 2, a las 3, perdón. Y el domingo de 11 a 8 de la noche. Sí, bien complicado su descanso. Y no traigo ánimo de nada el domingo, porque son los días que más se llenan. Más pesado, entonces.
Sí, es pesado. Y el lunes voy de 8 a 5, entonces. De 9 a 5, perdón. Entonces, el único día que yo puedo avanzar es martes. O sea, más de decir, ah, voy a practicar, a leer, a ver lo que hicimos. Con tiempo. Hello, hello. How was your... Hello, teacher. ¿Cómo la que hicimos asustar y usted no estaba? Sí, es que anduve por todos los salones para ver cómo estaba. Puede estar quieta, ¿verdad? No. No, because I need to see what you're doing. I need to watch. I am watching you. Okay, okay. Okay, very good. No, no, ponemos a platicar, ¿verdad, teacher? Yes, you talk to me. No, it's okay, it's okay. If you finish, it's okay. Okay, my dears, I would like to have at least one question per each participant, per each team. Me gustaría por lo menos una oración contestada, ¿verdad? Respondida por cada uno de los miembros del equipo. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? I'm going to share the presentation. Si gusta, empiezo yo, teacher. Okay, very good, Claudita. Okay, okay. La number two, mm-hmm. He doesn't have any pens, but I have some pens. Okay, very good. Nice. Next exercise. Claudita, who was your partner? I'm. Continuo. Okay, Marta. Our teacher didn't give us any homework yesterday. Okay, very good. It's negative. Okay, thank you, team. Si hace falta, si después tenemos más tiempo, regresamos a hacer más. Okay. Okay, next team, siguiente equipo. Lino. ¿O quién quiere continuar? Nosotros. Okay. Okay, my partner in team was Patricia Carranza. Okay, very good. So who will start? Okay. I'm here. Okay, Patty is there? Yes. Yes, I'm here. Okay. Go ahead, Patty. Thanks. What? I'm tired. Do we have any times to take a nap? Okay, very good. Nice. We are going to take a nap in a few minutes. Yes. All of us are tired. All. Okay, Patty, thank you. Okay, Lino, now you. Okay, number five. Uh-huh. Do they have any library cards? Mm-hmm. No, they don't any. They don't have any. Okay, very no, good. They don't have any. Excellent, Lino and Patricia, very good team. Okay, let's see who else. Veamos quién más. Okay, Fátima. Hello, Fátima. Hello, good evening. Good evening, my dear. Okay, number five, no, six. Number six. Okay. Sorry. Number six is Paul wants to buy some new shoes. Okay, very good. My partner is Edith. Okay, Edith. Hello, number seven. Mm-hmm. Excuse me, I need some information about the flight to Boston. Okay, very good. Thank you, Edith, and thank you, Fatima. Gary. I don't have any paper, but Mary has some. Okay. Antonio. Okay, Antonio. Hello. Hello, Antonio. Hello. Okay. Number nine. Number nine is Mr. Smith has some question that he wants to ask you.
Very good. Very good, Antonio. Nice. Good. Well done, team. I think that nobody's missing. Okay. Who would like to continue number 10? Which team? ¿A cuál equipo le gustaría ser la número 10 y 11? Me. Okay, Lino. Okay, number 10. Mm-hmm. They have some apple, mm-hmm. but they don't have any bananas. Very good, very good. Después de la coma cambia, ¿verdad? La oración, la primera parte es afirmativa, pero después de la coma, a partir del but, ahí es una idea contrapuesta o inversa, ¿verdad? O contraria. Entonces ahí cambia. Very good, Lina. Ok, number 11. Ok, let's see. Tengo dos participantes. Patricia. Yes, 11. Uh-huh. I'm sorry, but we don't have any more tickets. Ok, very good. Thank you, Patricia. Thank you too. Okay, let's see who else would like to continue with number 13 and 12. Fatima. Fatima. Okay, number 10 is Thomas real some mm-hmm. interesting book last month. Very good. Thanks. And number 13, who would like to? Who was Cari's, excuse me, que no puedo ver. Claudita Trigueros. Veo la manita levantada. Perdón, teacher, sorry, estoy en mute. Don't worry, okay. Okay. Sería la 13, ¿verdad? 13, yes. 13, I bought some milk and some sugar at the supermarket. Okay, very good. Sugar. Like, sugar. Como cuando yo digo, silencio. Sugar. Lo que yo nunca puedo tener. Okay, great. Okay, volunteer. Thank you, Claudita. Volunteer for number 14. I know. Me equivoqué. Okay, don't worry. Volunteer for number 14. Fátima tenía la manito, pero no sé si era de la participación anterior. Sí, era la participación anterior. Sorry. Okay, don't worry. Antonio, would you like to? Okay, number 14. 14? Mm-hmm. 14. Do you have any coins for the bus? Mm-hmm. No, I don't have any. I don't have any. Very good. Number 15. Last volunteer. El último voluntario o voluntaria. Maybe Cari. Would you like to? Or Edith. Okay, Edith. Adelante. Okay, sorry. Okay, don't worry. I need some help with my homework. Okay, very good. Okay, good job. Very well done. Okay, I will show you the rest of my presentation. I have here some definition again about some. Some means few, and also it could mean a little. And here I have extra examples for you. And here it says that you need to use in a positive or affirmative sentences, okay? In the other part of my presentation, you can find the exceptions to the rule. En la otra parte de la presentación, ustedes van a encontrar excepciones a la regla de some, que era cuando ofrecemos, ¿verdad? Would you like some more coffee? Can you give me some apples? How about some tea? May I have some of your cakes, okay? Y aquí es donde puedo afirmar, ¿verdad? La pregunta que me hicieron muchos teachers, pero ¿cómo sé cuándo puedo usar some con countable and uncountable? Some, la respuesta es some se puede usar con ambos.
con countable and uncountable. For example, he wants some sugar. Sugar is uncountable. Tengo que pasarlo a libras, a gramos, o a kilogramos, ¿verdad? Para poderla medir. There are some evidences. Evidencias son contables, ¿verdad? Porque yo puedo contar cuántas evidencias tengo de que terminé mi trabajo. Bueno, tengo 5 reportes. Some advice. Y some advice, algún consejo. Pues no puedo medir porque de repente me piden un consejo, pero yo termino dando varios, ¿verdad? Entonces entra dentro de los uncountable. Pero si yo digo, there are some horses in the farm, ahí sí yo puedo contar, ¿verdad? Cuántos caballitos tengo. Entonces vean que some can be used with countable and uncountable nouns. Y de ahí tenemos any, ¿verdad? Any is used to mean no or zero. Any can be used with both. También puede ser utilizado con ambos. Countable and uncountable names. When it is used with countable nouns, they are always plural. Cuando lo utilizamos con nombres que podemos contar, siempre es plural. And when it's used with uncountable nouns, they are always become singular. Y cuando lo usamos con nombres que no son contables, se utiliza de manera singular. Por ejemplo, there is any butter. No hay nada de mantequilla, ¿verdad? Y ahí también la oración es negativa, ¿verdad? Ajá. I will not see him anymore. No lo veré a él más. There aren't any clothes in the wardrobe. No hay nada de ropa en el guardarropas. We don't have any money. No tenemos nada de dinero. Ok, exception to the rule, la que ya habíamos visto, ¿verdad? We'll always help you if you have any problems or troubles. Positive. Siempre te ayudaremos con la condicionante si tú tienes algún problema o dificultades. Ok, because of the time, I'm going to send you the presentation for you to continue at home. Por el tiempo, ¿verdad? No lo vamos a completar, pero aquí había otra práctica. Practice A, fill in the blanks with much or many. Y la otra era fill in the blanks with a few or little. A few es un poco y a little es un poquito, pero aquí estaba la otra definición, ¿verdad? Acá. When used with countable nouns, cuando lo utilizamos con nombres contables, significa a few. Entonces significa que instead of some, puedo utilizar a few, ¿verdad? Cuando son contables. And when used with uncountable, y cuando lo utilizo con nombres no contables, significa a little. Entonces significa que con nombres no contables, uncountable, en lugar de some, yo puedo utilizar a little. ¿Verdad? A little. Un poquito. Can you give me a little soup? ¿Me puedes dar un poquito de sopa? ¿Verdad? O yo puedo decir, can I have a few, there were a few people in the park. Habían unas cuantas personas en el parque, pero a las personas yo las puedo contar, ¿verdad? Entonces significa que es countable. Okay, we are going to finish here. Vamos a terminar acá. In a couple of minutes, I will send you the presentation. En un par de minutos les envío la presentación para que puedan ustedes continuar practicando en casa. Sin embargo, recuerden que la prioridad acá es la plataforma. Así que encarecidamente les pido que vayan a la plataforma y tratemos de completar la sección 4. ¿Qué nos queda pendiente de la sección 4 para la próxima semana? Bueno, les voy a compartir brevemente. Básicamente nos va a quedar solamente el tema de los frequency adverbs, que el día lunes lo vamos a cubrir en la primera parte. Y luego, a partir de la segunda parte de la clase, pues ya va a ser la sección 5. Y en tanto les pediría que, sí, solamente sería frequency adverbs, que le vamos a dar una repasada, ¿verdad?
Y de ahí les pido que vayan a la sección del Knowledge Check, que es el 4.9 en la plataforma, que completen también el 4.10, porque 4.10 is basically listen and watching the video, and then answering the multiple choice, Knowledge Check. ¿Verdad? Ahí vamos. Y pues el reto es este fin de semana terminar en plataforma la sección 4 para ya la próxima semana iniciar la sección 5. Okay? I hope you can enjoy your weekend. Please be safe if you go to any other place out of San Salvador, because we are going to have a holiday for the memorial of the people that passed away. Be careful. Okay, so I hope to see you next Monday. Okay. Okay. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Take care.